Recorriendo Realidades. Con el eslogan Un lugar para aprender a vivir, la Asociación Civil Apoye atiende a más de 55 niños con síndrome de Down. A continuación, los detalles. Bajo el lema Un lugar para aprender a vivir, la Asociación Civil Apoye ha venido trabajando desde el año 2000 a objeto de favorecer a niños y jóvenes con síndrome de Down. La Asociación Civil ofrece atención integral y programas de formación. Esto es Recorriendo Realidades. Estamos con Salud de Buendía, con quien iniciamos este recorrido en esta edición del programa, y estamos en Apoye, que está ubicada en la urbanización Chuao de la Gran Caracas. Tienen 14 años funcionando. En estos momentos, 67 niños y jóvenes con síndrome de Down, que tienen distintas actividades, desde lo que es la parte académica propiamente hasta programas de inserción laboral. Y bueno, en estos momentos celebrando un cumpleaños, talleres de teatro, talleres de computación, de danza, de capoeira, una serie de actividades que bueno, impulsan la incorporación de los niños y jóvenes Down a la sociedad. ¿Cómo ha sido este recorrido? Esto inicia por un grupo de mamás que estábamos preocupadas por el futuro de nuestros hijos y queríamos hacer algo más de lo que hasta ese momento lo que había en el mercado, por decirlo de alguna manera, nos ofrecía. Entonces decidimos hacer esta asociación civil sin fines de lucro y empezamos como un proyecto piloto a ir incluyendo ciertas actividades sin saber si iban a funcionar, si iban a trabajar, y bueno, empezaron a dar resultados, empezamos a darnos cuenta que de verdad lo que había que hacer era desarrollar sus habilidades para potenciarlas y que ellos se desarrollaran como personas productivas a la sociedad. Tenemos un grupo muy pequeño de niños y el grueso de la población está entre los 18 y los 42 años. Realmente ya no incluimos más programas porque no hay tiempo, pues ya ellos tienen su tiempo ocupado, tienen otras actividades extracurriculares que son pintura, hay un grupo de niñas que hace danza árabe y otro grupo de niñas que hace gimnasia. Mariana Vivas es una de las instructoras que está aquí en uno de los salones de Apoye. Me dice que tiene un año aquí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ay, maravillosa. Todos los días hay una experiencia nueva. Cada uno de ellos es diferente. Estamos en horas de la tarde. Ya ellos han tenido una rutina en la mañana. Sí. ¿Qué hacen ahora? Y ahorita lo que hacemos es reforzar lo que hemos visto en la mañana. Por ejemplo, hoy. ¿Cuál sería el caso? Hoy vamos a practicar con ellos, estamos en el proyecto y a ellos le tocó México. Entonces yo voy a seguir hablando a ellos de México, las vestimentas de México, la comida típica y así vamos. Otra de las actividades que se desarrolla en Apoye en horas de la tarde es el área de computación. Estamos justamente en esta zona, son cuatro los jóvenes que están ahorita en la clase. Beatriz Sosa es la facilitadora de esta área, que me dice que tiene muy poquito tiempo aquí en la institución, pero de todos modos, ¿de qué manera el área de computación ayuda a desarrollar pues esas capacidades potenciales que tienen los chicos Down? Pues los ayuda tanto a desarrollar su motricidad fina con el uso del mouse y al tratar de seleccionar cada uno de los iconos, y también los ayuda porque les fomenta la curiosidad. Ellos ven a las demás personas a su alrededor todos utilizando computadoras y ellos también quieren utilizarlas. En este poco tiempo que llevo aquí realmente me he impresionado como muchos de ellos saben utilizar Word, saben utilizar Excel, saben utilizar PowerPoint y hacen cosas que pues muchas veces a jóvenes de 15, 16 años todavía no saben hacer. Ha sido bastante enriquecedora esta experiencia, ellos están muy animados con su clase de computación. Yo no tengo que irlos a buscar nunca a sus salones, ellos me esperan aquí, saben cada uno a qué hora les toca la clase y pues no tengo problemas con ellos en sus actividades. Ivonne Benítez está en una de las computadoras de esta área dentro de Apoye. Ivonne, ¿qué estás haciendo ahorita? Dibujos. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? A mí me gusta natación.
¿Qué es lo que más te gusta hacer aquí dentro de Apoye? A mí me gusta la maestría. Yasmín Vallenilla es otra de las instructoras, de las facilitadoras que está aquí dentro de Apoye, en otro de los salones, que se divide entre este grupo pequeño y otro grupo que está en computación, con el que ya estuvimos. Yasmín, ¿cómo es un día rutinario aquí en Apoye? En la mañana me toca con el grupo de los más pequeños, podría decir, que son entre 12 a 18 años. Trabajamos todo lo que son los datos de identificación, los días de la semana, los meses del año, y luego trabajamos las áreas académicas. También estamos trabajando en base a un proyecto. Al grupo que tengo en la mañana le tocó Guatemala, y trabajamos todo en base a ese proyecto. En este grupo específicamente ahora en la tarde, que son más grandes, ¿de qué actividad están realizando? Ahorita están realizando, más que todo yo trabajo con los grupos que me toca en la tarde, ejercicios de atención, de memoria, de concentración. Y a veces que trabajo con alguna actividad de manualidad. ¿Hace cuánto tiempo estás en Apoye? Tengo 4 años aquí en Apoye, voy ya para 5. ¿Cómo ha sido esa experiencia, ese transitar aquí? Inolvidable, o sea, para mí no hay palabras. Desde que llegué aquí me abrieron las puertas, apenas estaba recién graduada, y de verdad que ha sido una experiencia inolvidable. Me ha ido muy bien aquí y me siento muy orgullosa de Apoye. Jenny Rosa está aquí muy concentrada haciendo su actividad. Jenny, ¿qué estás haciendo? Pista. ¿Y cómo te sientes aquí en Apoye? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta de venir? Me quiere mucho a mi mami. ¿Quieres mucho a tu mami? ¿Y a tus amigos? También. Rosa, Cliti y Mónica, Lizzy Mini también. Y Alessandra. Te quiero, mami. Te quiero mucho para ti. Tu hija.